Sí, yo digo de que para mí es bueno, porque la verdad es de que se recuerdan momentos que nosotros vivimos y sí es bueno que alguien pues también entrara, como dicen, en uso de razón y dijera pues vamos a echar la mano, porque esto es como una historia que ha quedado grabada en nuestro país, en nuestro sentir y muchas generaciones no lo conocen. Entonces nosotros, yo digo de que no está de más que alguien tome a bien decir que sí puede aportar. Y los que lo miremos mal esto, creo que estamos muy equivocados, porque la verdad es de que en entrevista es una cosa, allá estar reflejando lo real en algo que tal vez no es ficticio, pero están haciendo el papel de algo real que se vivió. Entonces yo digo de que eso también trae buenos resultados. Y sería además que alguien ande criticando o hablando mal de lo que andan haciendo ustedes. Porque como dice el dicho, esta gente deberían de ser las del Huijil, que no haga daño, pero no ayuda, pero que no haga daño. El Huijil, así dicen, no alimenta, pero no hace daño. Se decía mi abuelita. Pues claro, ¿En serio? entonces así deberían de ser esta gente. No deberían mejor ni de opinar para no causar daño. Porque la verdad es de que solo nosotros que vivimos esos momentos difíciles sabemos. Y eso, por ejemplo, de esa película, al verla, yo sé de que trae un recuerdo con que disfrutábamos la película de esa, de WhatsApp con estos bichos, y la otra de la Guerra del Salvador, que estaba, esa la disfrutaban cuando yo les decía, miren, eso fue en tal parte, eso fue en tal parte. Porque en mi caso, yo no es hablar ni criticar, no sé si habrá problema al decir esto, pero yo eso de este señor que hoy dicen el San Romero, yo no lo veo tan así, porque de San Romero yo en Arcatao le decomisé 7 fusiles de aquel jipito gris que andaba, de allí se los saqué a ese señor, y él diciéndome, yo esos fusiles a entregárselos a la Fuerza Armada. Yo, pues sí, señor, pero aquí para allá hay guerrilla, la Fuerza Armada está abajo y usted para allá va. ¿A dónde ha visto Fuerza Armada? Y cuando lo empezamos a registrar, no quería. Pero cuando dije yo a los soldados, regístrenlo, él se negaba. Y cuando agárrenlo y lo registran. Y si no, le dije, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces él se dejó y le van hallando una 9 milímetros debajo de la sotana. Entonces quiere decir que ese señor no era tan santo como lo pintan hoy. Va, él andaba, como dicen, mezclado con ellos. Y él sabía, como dicen los muchachos estos, era el poste de ellos. Él andaba metido con su libertad que tenía a través de la religión, andaba metido y pasaba en medio de uno y nadie lo podía. Y él ya llegaba allá, en tal parte y tal cosa, en tal parte y tal cosa, les daba toda la información. No, pues yo digo de que en realidad le deberían de exponer porque hay cosas que es necesario que la gente las sepa, que no es cosa de que nosotros, porque hay muchos de que hicieron las cosas y la gente lo que hace es criticar hoy en día. Ah, es que esos fueron unos grandes matarifes, que estos fueron. Pues sí, el problema es de que solo Fuerza Armada acusan. También guerrilla hizo desastre y medio, quizás más ellos, porque la Fuerza Armada no botó un puente. Y la guerrilla sí lo botó. La Fuerza Armada no quemó buses, no robó buses. Y la guerrilla sí, ¿va? Son cosas de que hoy en día, así como yo conozco y puedo dar parte de mi experiencia, hay otros que tienen otras experiencias, hay otros que tienen otros mejores conceptos que dar. Sería bueno que los tiraran también para que un día la gente o la población vea de que esto no es mentira. Y sí, yo les digo a los que no están con esa indecisión de no hacerlo, que lo hicieran, porque acordémonos de que por la gente nosotros somos criticados, mal sanos, de que nosotros somos gente mal entretenida. Y la verdad no es así. Entonces quitémosle, como dicen, ese taponcito a la gente, démosle esa luz de visión para que la gente vea que la experiencia de nosotros no es ficticia, sino que ha sido real, y que la gente conozca la experiencia de cada uno de nosotros. Porque así como yo he contado esto, algunas se me han quedado, no, porque no tengo el espacio para poder decir, no le he contado ni de la experiencia de la Fénix,
no les he contado experiencias de Chalatenango, muchas, no les he contado las experiencias de Usulután, no les he contado prácticamente una milésima de todo, le he contado. Y algunas cosas que se me han ido, pues, ya por la edad. ¿Un río nunca le tocó atravesarse, andando uniformado? En el río Lempa nosotros estuvimos de cerco. Todas las unidades iban barriendo de aquí para allá y nosotros estuvimos en toda la orilla, todo el batallón estuvo en la orilla, todo de ahí desde la presa hasta allá, hasta donde llegó el Belloso. Todas las unidades estuvimos ahí, tres días estuvimos en la orilla. Al cuarto, porque la guerrilla supuestamente habían dejado, bueno, ellos tenían sus canoas metidas, camuflajeadas, al otro lado, en la playita del río. Ahí las tenían bien amarradas. Cuando venía toda la Fuerza Armada, se pasaban en las canoas al otro lado. Se iban para el sector de Usulután, exactamente. Cuando venían los operativos de Usulután, ellos venían, se bajaban, se iban en las canoas y se pasaban para el lado de San Vicente. Y así era el jueguito de ellos. Entonces, a veces todas las unidades iban barriendo y nosotros estábamos de cerco. Nosotros estuvimos ahí 3 días. Al tercer día, para el cuarto, cayó lo que esperaba. Iba bajando la tanatada de guerrillero. A nosotros los... Bueno, en la noche fue el desmangue. Allí no se atinaba qué tipo de armas eran, porque tiraba la .50, el M60, M16, el Low. Pero de un día para otro día, ¿cómo? No, pues sí, nosotros estábamos al lado de, vaya, digamos que el caudal del agua iba aquí para abajo, nosotros estábamos al lado izquierdo y la guerrilla venía bajando del lado derecho, del sector de San Vicente, digamos. Y nosotros estábamos ya en el sector de Usulután, al otro lado del río. Entonces, cuando los avisaron que ya iba bajando, empezamos con los visores nocturnos y empezamos a ver el montón de gente que iba para abajo. Cuando los dieron la orden de disparar, empezamos, porque ya se los había dicho, cuando demos la orden, no anden viendo a qué le van a disparar. Ubíquense, temprano ubíquense a dónde están las veredas, dónde están las callecitas, y ahí iban a disparar, porque iba a bajar la guerrilla. Y cabal, cuando se dio la oportunidad, nosotros disparamos. Y cuando disparamos, pasó el rejuego y vaya, dieron la voz de alto, chivo, los quedamos. A las 5 de la mañana hicimos unas balsas de matas de huerta, con unas estacas las atravesamos así. Y en la balsa echamos el equipo, echamos el radio, el fusil y el gotro que lo llevaban trabados, pero más, allí iba todo en la balsa esa. Y nosotros íbamos nadando a la par, porque el río esa vez estaba crecido. Íbamos nadando a la par de la balsa. Lo único que la balsa la tiramos algo arriba y no los metimos atravesados por la presión del agua. Y el agua lo fue sacando y lo fuimos atravesando. Salimos al otro lado y empezamos a registrar. No, hombre, solo nosotros, en el sector de ahí de nosotros, fuimos 34 fusiles que capturamos. Y ahí estaban los chavos, bien palmados. Sí, yo sí les digo a los camaradas que anduvimos en eso, de que si en realidad pues alguno va a criticar la historia que yo he comentado ahorita, pues yo no, como dice usted, yo no le puedo decir ni fecha, ni hora, ni lugar exactamente, porque la verdad de que tanto que se vivió, que algunas tal vez me llegan los recuerdos, pero la hora exacta, ni el lugar, ni el día, bueno, las ignoro, lo que sí sé que se vivieron. Y el que en realidad, pues, como dice el dicho, no quiere, o sea, que se siente mal porque nosotros venimos y hablamos de esta manera, así, como dice, es que este está inventando. No, tal vez no es que invente, sino de que tal vez, como dice usted, las fechas no pueden concordar porque nosotros no tenemos la misma edad de aquel entonces. Han pasado años, hemos vivido prácticamente una vida de rejuego ya en la vida civil y el tiempo pasa, pues. Entonces, el que diga que los hemos equivocado, pues entonces puede ser que él tenga un cassette todavía, como dicen, presente y lo tenga retenido y con fechas, hora, lugar exacto de donde sucedieron las cosas, pues que tenga la capacidad y lo venga a decir cómo fueron, sucedieron y a dónde están las cosas que pasaron. Pero nosotros estamos dando el punto de vista a nuestro criterio, que en realidad, sí, yo he hablado de lo que yo he vivido, he sentido y lo que ha pasado. Si en alguna cosa
me equivoqué de fecha y hora, pues me disculpan, pero yo he tratado de hacer un recordatorio nada más de lo que yo viví para la época de guerra.